Buenas tardes. Bueno, son ya las 2:30. Venimos de hacer la compra y vamos a hacer aquí algo de comer. Os voy a enseñar aquí los ingredientes para hoy. Bueno, de aperitivo me voy a hacer aquí unas almejas con un poquito de pimiento, un pelín de cebolla, medio ajo, una guindilla y una tirilla de bacon. Vamos a sofreírlo bien todo. Luego echaremos las almejas, un poquito de vino y eso ya está terminado. Eso, muy fácil. Repetimos de nuevo, almejas, ajo, una guindilla, pimiento, un poquito, cebolla y bacon. Bacon vamos a cortar en trozos pequeños y le echaremos también un poquitín de tomate fresco. La mitad de este tomate. Bueno. Luego tenemos por aquí el plato principal, tenemos aquí un rape, vamos a hacer a la pimienta con unas gambicas y bueno, ya lo iré diciendo sobre la marcha cómo lo vamos haciendo. Y en pimienta verde, vamos a hacerlo. Y aquí tengo ya una olla preparada, son unos ajicos enteros, estaba cogiendo sabor en el aceite. Voy a sofreír un poco de verdura, de guarnición. Ahí, lo que tenga, pimiento, lo que haya por ahí. Ya veremos lo que va saliendo. Una seta, bueno. Y estamos poniendo también para hacer un puré. Bueno, pues vamos a hacer primero las almejas. Bueno, pues ya tenemos todo ahí para las almejas. Sofrimos todo bien. El trocito de bacon, todo bien sofrito. Y cuando está bien sofrito, se le echa la almeja. La almeja es abrirte y ya está, y ya están terminadas. No deben hacer mucho y sal, pues muy poquito, porque ya de por sí las almejas tienen bastante sal. Bueno, vamos a dejar sofreír, vamos a hacer aquí a marcar la verdura, que vamos a poner de bailar y después haremos el pescado. Bueno, pues ya tenemos ahí la guarnición, la tenemos ahí: calabacín, pimientos, zucchini de ese, berenjena. Esto lo tengo muy despacito para que se vaya escuchando. Ahora he hecho también una seta, ¿eh? Y ya cuando ya saco la seta, luego ya en la misma sartén voy a picar un poquitín de cebolla fresca o cebolla, igual lo que queremos echar. Yo como tengo media cebolla aquí, voy a echar media cebolla y esto. Esto va a ser para el rape. Bueno, las setas están ya también, vamos a retirarlas. Y ahora ya tengo aquí picado la cebolla y un poquito de cebollino que tenía ahí. Esos los ajos que eché antes los voy a pelar. El rape lo tengo aquí. Las gambas también las tengo por aquí, unas gambicas. Y nada. Esto ya está bien tostadico. Vamos a echarle las almejas dentro. Bueno, ya una vez que está todo bien sofrito. Ahora vamos a echar las almejas, les vamos a echar un poquito, un pelín de vino y un poquito de pimienta y ya está. Y terminado. Y el medio tomate que voy a echar también. Bien, aquí ya hemos echado el vino, ya se están abriendo, ahora las vamos a parar y luego un poquito de perejil y esto ya lo tenemos terminado. Ahora aquí hemos sofrito la cebolla, ¿no? Y el ajo ese que saqué, le he quitado la piel, lo he echado y ya ha estado cocido. Y aquí tengo pimienta verde. Por el momento le voy a echar una cucharada. Nos parece poco, le voy a echar dos cucharadas. Le voy a echar de pimienta verde. El rape lo voy a pasar por harina y lo vamos a echar aquí también. Bueno, ya hemos echado el rape con un poquito de harina. Y aquí he echado un poco de margarina. Vamos a darle la vuelta. Bueno, ya tenemos el rape frito, bien fritico. Ahora le vamos a añadir este medio tomate y por último le vamos a echar las gambas. Ahora hemos metido un buen chorreoncito de brandy. Dejamos evaporar un poquito y luego le echamos un pelín de sal, de nata, muy poquito, 100 miligramos, solo para darle color blanco. Bueno, ya hemos echado también la nata dentro, como dijimos, y las gambas. Las gambas tardan 3 minutos en hacerse.
Lo dejamos ahí espesar un poquito. Le echo un poquito de mondamín o algo así para espesar un poquito. Aunque normalmente tampoco hace falta, porque con la harina mismo se espesa, pero bueno, mondamín además da también un poquito de sabor. Le echo una cucharilla de café pequeña, que es un poco más moreno. Bueno, y nada, ahora que reduzca la salsa. Aquí ya tenemos el puré preparado. Esto lo voy a calentar y a comer. Vamos a emplatar. Ah, las verduras las he metido al horno para calentarlas. Están ahí abajo. Bueno, aquí tenemos las almejas. Y esta hora va a ya casi terminado. Las almejas las tengo también ya terminadas. A ver qué pintilla tienen. Bueno, y así nos ha quedado el plato. Su verdura, el puré, salsa a la pimienta, cebolla. Un poco más grande este para mí. Y los dos trozos de rapi. Y las almejas. Y ahora vamos a comer. Bueno, pues espero que os haya gustado esto. Y hasta la próxima. Adiós, que paséis buena tarde a todos.